Lo había agarrado, si quiere denme en este. Por favor. Que no, no, no leí. ¿Qué? Una gordita tostada. Sí, gordita y tostada. Aquel es barbacoa, ¿eh? Sí, bueno. Y chicharrón. Una tostada gordita que guste. Gordita, por favor. Gordita. Unas dos. Gracias. Las cucharas están allá. Los llevan a la mesa, cubierto, salsa y todo. Okay. Gracias. ¿Dónde? ¿Cuál? Ya le creo las tortugas. Sí, gracias. ¿No quieres una gorrecita? Aquí tengo. Bendícelo, señor. Que sean de provecho para nuestro cuarto, padre. Dale la ayuda del desamparado en el nombre de Cristo Jesús. Eso puede estar pasando en otro costado del país. ¿Tiene algo más que les haga falta? No, está bien. Está bien, no, gracias. El 51% de los pacientes que son contagiados eran del sexo masculino. Los casos ocurren principalmente en el área metropolitana. Pero aquí hemos comentado de las vacunas. Aquí observo, por ejemplo, las damas. Los damas, hay 5 contagios. Y no tengo nada contra los damas, contra el doctor Fox, hay 7 contagios. O contra mayores, 10, hay 9. O más, y hay 10 contagios. Y en el calor, 37.448. ¿Ustedes dónde creen que se van a vacunar? Mi opinión es que... No, vayas a agarrar chicharras. Cabezalo. Cajalo. Si quieres probarlo. No. Y Guadalupe, y Paz, y Apodaca, y Vallecillo, y Encina, y también tengo. Y no queremos hacer una distinción. Pero lo que tenemos más fallecimientos, más contagios, es en los municipios donde existen una mayor posibilidad de concentración de personas. Y eso no se necesita ser el doctor. Se probar para decir que debe ser allá, pues hay muchas que puedes inventar, pero no tienes que ser doctor, ni epidemiólogo, ni salubrista. Es nada más tener sentido común para decir dónde hay más contagios, dónde hay más defunciones, dónde hay más afectación económica, para empezar a hablar de la área metropolitana. Es un trabajo que podemos hacerlo al unísono. El 23% de los pacientes están hospitalizados, 77% reciben tratamiento en su casa. Esa es la estrategia de unión. Mi recomendación como doctor, como secretario de salud, si tienen COVID, sigan toda la evolución de la enfermedad con su doctor, doctora de confianza. No es una gripita, no es una infección intestinal, es una infección que en primer lugar los pacientes se complican durante la evolución de la enfermedad. Algunos pacientes van al hospital. Así que, si no lo encuentro. Yo hoy tenemos más pacientes hospitalizados, 1.237. Tenemos prácticamente 14 pacientes más, que es un número muy alto. Sin embargo, quisiera que me dijeran que se contara
Lleno de queso. ¿Poblano o jalapeño? Poblano. ¿Algo más? Y ensalada de... Sí. Y ensalada de... Un poquito más. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. En un hondito me puede dar. ¿Fideo? ¿Sí, fideo? Déjeme dejar el fideo. Vaya. Hacer 15 minutos. Ah, lo voy a hacer de 10. ¿Por qué te dicen? No. Pero por lo regular todos son de 15. En el caso de los puestos de
donde las personas generalmente no tienen una sana distancia. Estos lugares también son los sanitarios y cuál es la recomendación para los mismos. No tenemos una fecha estimada cuando van a llegar los brotes. Existe medidas de sobre todo depende de la producción de laboratorio que lleve el servicio de la distribución. Todo depende de ese conocimiento, conocimiento del equipo cuando van a llegar los brotes. Muy bien, ¿no? Si he tenido problemas con sus personas, por supuesto, he tenido reunión con él, está en un interés difícil, encontrar los problemas. ¿Pero dónde? Adiós. No hay en el modo.